Canal con tu amiga Cris, y este video es la continuación del video anterior, donde estábamos hablando de lo que es el bono de vivienda. Así que vamos a continuar, quédese tranquilito ahí y continuemos con esta conversación y con este blog del día de ayer. Bien, mis amores, en el día de ayer nos habíamos quedado en lo que es puede ser que estamos hablando de lo que es el bono de primera vivienda que da el Estado Dominicano a todas las personas que por lógica sean dominicanos mayores de edad. No importa que estén fuera del país o que estén aquí, tienen derecho a adquirir el bono de primera vivienda. Entonces yo les decía que ese bono de primera vivienda, que ahí fue que no quedaba en esa parte, no va a una cuenta de usted personal, sino que va a una institución fiduciaria donde usted le hace un acuerdo autorizando que impuestos internos deposite el dinero a esa institución fiduciaria. Así que yo le solto a la persona que quiera obtener su vivienda que apliquen al bono, que es muy bueno y una ayuda muy buena para todos. Bien, mis amores, yo les solto a cada uno de ustedes que no tenga su techo propio, que aprovechen la facilidad que está dando el gobierno ahora, y también hay un programa muy bueno que se llama Vivienda Feliz, que también usted puede aplicar dirigiéndose al, no sé, hay muchos sitios que donde usted va y llena el formulario. Me parece que en Megacentro hay un puesto de eso, puede ir directamente en el INVI. Y bueno, hay que aprovechar las oportunidades para obtener su techo propio. Porque mira, mis amores, los alquileres están muy, 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 cada día están, es así, para arriba. Muy, muy caro. Y es muy difícil, usted está pagando un alquiler, lo pago hoy, lo debo mañana, y no tiene estabilidad, porque cuando usted está lo más cómodo en una casa, le piden esa vivienda y tiene que ir a alquilar otra más cara. Y verdaderamente hay que tratar con la ayuda de Dios, porque todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Todo en la mano del Señor y al paso y organizándonos, nosotros podemos lograrlo. Así que vamos a orar para todas las personas que no tengan su techo propio y que puedan adquirir y tener la facilidad que está dando el gobierno ahora mismo, y el que tenga su inicial, que no necesite obtener ese bono, pues adelante, y el que pueda construir entonces también mucho mejor todavía. Me hubiese gustado construir una casa así para hacerla a mi gusto, pero usted va a obtener según sus posibilidades, según lo que usted pueda, según sus ingresos. Porque no nos podemos arropar, como decían las personas mayores, hasta donde. Pues sí, le decía que este celular mío, yo vivo de corte en corte, porque el celular mío está
que usted no se imagina, pues yo puedo grabar, yo tengo que cambiar este celular y tengo que hacerlo, tengo que ponerme eso. Le decía que tenemos que arroparnos hasta donde la camisa nos alcance. No podemos meterlo en camisa de 11 varas por nuestra tranquilidad y nuestra paz espiritual, porque es muy difícil después usted se entre en una vivienda y que después no pueda pagar ese dinero mensual, mire, y el banco no juega, entonces se la quita y es peor. O sea, vamos, que va a empezar por primera vez, empiecen por algo pequeño, algo que usted pueda pagar y después más adelante usted puede vender y comprar algo más grande. Pero con la primera vivienda no se puede ser tan exigente, tengo que comenzar al paso para bajito. Así que, ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Vamos a desolto. Que se hagan de su vivienda. Bueno, mis amores, estamos por aquí. Yo me quité. Ay, Dios mío, qué calor está haciendo. Yo me quité esa blusa negra. Porque yo había terminado de llegar de trabajo y no tenía, y no me había quitado la ropa. Y yo, mire, yo estaba sudando la gota gorda con esa blusa, y más que es negra. Y usted sabe que se ve como si estuviera nublado, pero no es nublado que está, es que estamos, mire, estamos empolvados. Nosotros aquí en la República Dominicana estamos empolvados, porque eso que se ve, que parece como si fuera a caer agua, o como que está nublado, ese es el polvo de Sahara. Yo estoy mirando para allá porque estoy mirando el balcón, cómo se ve todo así como si fuera a caer agua. Pues nada, mis amores, yo hice un pequeñito cambio en la cocina y les voy a dejar el video para aquí para que ustedes lo vean. Pero es algo sencillito, nada del otro mundo, porque yo sí voy a decorar una decoración de ahora de otoño en mi cocina. Pero mientras tanto, para que vean ese video. Miren, mis amores, yo tenía pendiente hoy pintar este estante. Este estante yo lo tengo. Este estante ha pasado por diferentes etapas aquí en esta casa. Yo lo tenía como un librero para el cruce de los hijos míos, donde yo le ponía su cuaderno, sus libros. Y ahora lo he puesto aquí en la cocina, pero sí pendiente de que tiene que ser, hay que pintarlo. Y yo puse la olla arrocera, aquí tengo, puse la proteína, que eso es bastante grande y ocupa mucho espacio del hijo mío. Y te desabrocha porque la pieza, yo la quiero pintar de blanco ese estante para tenerlo aquí en la cocina, como tengo este espacio. Aquí en la cocina pintarlo. Aquí esos son unos guineos que yo compré, tengo que colocarlo donde van. Y nada, yo puse esto diferente aquí en la cocina. Esta es una mata natural. Esta mata es natural, mira, no es artificial. Esto sí es artificial, pero es natural. La tengo ahí. Está como creciendo. Esa matica me la dio mi prima, la que vive en Sabana de la Mar. Entonces, esto fue lo que yo puse diferente. Esto aquí yo lo tenía aquí. Aquí adelante, no en la bandeja. Entonces yo le he colocado ahí, creo que se ve bien. Hasta que yo pueda organizar mi estación del café, que según yo, esta va a ser mi estación del café. Y mientras tanto, yo tengo esto así. Más adelante voy a ver cómo pongo mi estación del café. Pero mientras tanto, lo tengo así, creo que se ve bonito. Pues nada, mis amores, vamos ya a este blog. O este video ya lo vamos a dejar hasta aquí, sin antes darle las gracias a todos los que dieron play a este video, gracias a mis suscriptores, a los nuevos suscriptores, muchas gracias, y a los futuros suscriptores, gracias por anticipada, Dios les esté bendiciendo de una manera muy, pero muy, muy especial. Recuerden siempre dejarme sus comentarios, regalarme un like si les gustó mi video. Y hasta un próximo video. Dios le esté bendiciendo. Y recordarle que aunque la vida le dé 1000 razones para renunciar, Dios le da 1000 motivos para continuar. Bye.